tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Según información de Gol Perú, la selección peruana formaría con el siguiente 11 para el partido de mañana contra Venezuela. Apunta, en el arco Gallese, en la defensa estará Lora, Araujo, Callens y Miguel Trauco. En el medio campo estarán Cartagena, Sergio Peña y Josimar Yotún. Y arriba estarán André Carrillo, Raciel García y como 9 de punta, Santiago Ormeño. Va a dar descanso a algunos jugadores Ricardo Gareca, considerando que este partido posiblemente se pueda ganar tranquilamente. Entonces va a poner a Ormeño desde el 11 titular. Ok, también va a entrar Raciel García por Cristian Cueva. Cartagena entrará por Tapia para que descanse un poco, porque Tapia ha venido jugando todos los partidos. Seguirá siendo titular Trauco y debutará por primera vez Gilmar Lora en lugar de Aldo Corzo. Ojito con esto, porque seguramente así formará Ricardo Gareca el partido contra Venezuela. Muy bien, también te dejaré por aquí lo que dijo el técnico de la selección vinotinto sobre la selección peruana y también lo que habló Ricardo Gareca en conferencia de prensa para el partido de mañana. No se olviden que el partido se jugará a las 4 de la tarde. Entonces, estate atento. Yo por mi parte me despido, gente. Espero que les guste este pequeño video resumen. Y mañana venimos con todo para el gran partido que seguramente esperemos sea una victoria peruana. Opina qué tal te parece el 11 en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Un abrazo. Carlos Llanos, Semáforo Deportivo Colombia. Profesor, ¿qué debe hacer Perú para asegurarse la clasificación a la siguiente fase de la Copa América ante Venezuela? Bueno, Perú no se debe apartar un poco de lo que ya viene trabajando. Yo creo que hemos dado respuestas importantes de superación a lo largo de esta Copa. Vuelvo a reiterar que es la única selección que juega cada 3 días en este momento. Entonces, con la intensidad de las selecciones que nos hemos enfrentado, hemos superado bastante bien y estamos en una buena posición como para poder clasificar. Lo que nosotros vamos a intentar es ganar el partido, por supuesto. Sabemos que Venezuela también tiene chances. Sabemos que Venezuela siempre ha sido partidos muy cerrados, jugados con ellos. Así que es un partido muy disputado, va a ser un partido muy disputado y bueno, ya tenemos el conocimiento que siempre son partidos difíciles. En una buena posición como para poder clasificar. Lo que nosotros vamos a intentar es ganar el partido, por supuesto. Sabemos que Venezuela también tiene chances. Sabemos que Venezuela siempre ha sido partidos muy cerrados, jugados con ellos. Creemos que va a ser un partido duro, como todos los partidos en Sudamérica. No hay partidos sencillos. Por lo menos para nosotros no lo hay. Es que es muy difícil, pues tengo mucha confianza en los jugadores que tengo. El grupo está muy fuerte, humilde, de carácter, con dignidad, con muchas ganas para poner todo ahí. Y esperemos que mañana vaya a elegir bien los 11 para jugar, los otros están para ahí y para poder pasar. Un partido muy importante, difícil, pero también que tenemos una ilusión y ambición de ganar. Es aquello que mostramos para todos. Creo que los ciudadanos sienten honor, sienten alegría, felicidad para aquello que esos chicos, esos muchachos hicieron hasta ahora. Porque lo que nos aconteceu no es fácil pelearmos y estarmos arriba como estamos en este momento. Lo que puede decir para ellos es que estamos aquí a la muerte, peleando por un pueblo, peleando por un país, peleando para Vinotinto, peleando por el fútbol y por los jugadores y por las familias que tienen ahí. Y por todos esos, la certeza que vamos a pelear. No vamos a dejar nada sin dar para nosotros. Vamos a pelear hasta el máximo y pueden contar con eso. Que tenemos ambición, que no estamos aquí pensando que nuestro trabajo está erro. No, queremos estar en los cuartos. Y pueden esperar por eso. Y que queremos dar una satisfacción para todo el pueblo venezolano. A tener una equipa pronta, una equipa con capacidad para hacer un partidazo, que tenemos que hacer un partidazo para pasar los cuartos. Por más cosas buenas que tenga Perú, no vamos a tener miedo porque queremos estar en los cuartos. Manejar y elegir aquellos que tienen más condiciones para jugar. Claro, si todos son 100%, no. Mas seguro que vão dar os 100%.